Acentuar el tiempo, prolongar el tiempo, acentuar el tiempo.
crash, yo hago, y eso se lo roca. Pero en Conga, en la Forest, ahí no hay cinco personas, ahí es de contratiempo o contrapulso. El hecho de que ya no van a la ley sí hace mucho sentido. Es su elección. Ahí viene la ley de un cambio. Y la tambora también. No, porque eso es un pierde el sonido. Cuando yo tomo un tambor, ahí se apagó el sonido. Por eso si un compás es para el instrumento. No la percusión. Es que la percusión al drum. Un platillo. Yo pongo un platillo y hago. Taca, taca, tu, tu. Ahí se prolongó el sonido, ahí sí, ahí sí. Pero en un tambor yo hago 1, 2, 3, 4, 5. Ahí no hay 5 para hacer contratiempo o contrapulso. Bueno, son cositas técnicas que debiera comprar. Entonces fíjense que sí, a cosas, creo que estamos. Es un momento peladito ese que recuperó el balón. Que hubo influencia aborigen en la línea melódica, en el instrumento melódico de ese entonces, que no sabemos porque no hay registro de hace 300 años cómo eran las melodías, que se supone, que se presume que eran imitadas, ¿saben? Etcétera. No eran melodías tonales, porque los tonales tienen el de por eso yo les digo que la cumbia actual, pentatónica, todo el mundo, sí, la pentatónica, exacto, pero la diatónica, pero no hablaba el vestuario, me lo dejaron botar. Exacto, también. Es que el vestuario, el movimiento también, ya con base, ya. Aquí quiero, si usted me permite, le voy a decir una cosa, porque hay gente que repita todo esto. El indígena no pudo haber originado el baile de la cumbia porque el indígena no tiene esa capacidad de motricidad fina para es extraordinariamente difícil y especializado como el baile de la cumbia. Como mover la cadera y al mismo tiempo deslizar los pies y al mismo tiempo tener la cumbia. El indígena no mueve las caderas para funciones inclusive vitales, sí, no, como la reproducción. Esto Molina decía en su correría por México, donde hay golpe de cadera, hay de negro, exacto. Yo siempre he sostenido que la cumbia tiene más influencia la negra. No me resolvieron mi pregunta, no me la resolvieron. El vestuario tiene que ver mucho con los perfiles españoles. Entonces sí estamos de acuerdo con lo que le dije al principio. Eso es lo que le dije. Entonces hemos hecho una aproximación. Exacto. Y las líneas melódicas de los últimos 200, 300 años. No hablo de las melodías pentatónicas de los guitarra, lo más sabes. Eso, por ahí. Eso sí es influencia occidental. Diríamos que la cumbia moderna. Exacto.